Un grupo de vecinos de Villa Ormes reclama al Ayuntamiento de Llanes una solución urgente para evitar el vertido de aguas fecales por el entorno de sus viviendas. El Ayuntamiento dice que está redactando un proyecto para llevar el saneamiento, pero que las dificultades técnicas del terreno están retrasando las obras. Daniel Bárbara. Sí, los vecinos del barrio del Collao lo que piden es que se dote urgentemente a esta zona de la red de saneamiento porque llevan años soportando el vertido de aguas fecales por el entorno de sus viviendas, por las calles y caminos de este barrio de la población llanisca de Villaormes. Los afectados achacan el problema a la falta de saneamiento, pero también señalan que las edificaciones de nueva construcción y las fosas sépticas de las casas más antiguas han agudizado el problema durante los últimos años, especialmente cuando aumentan las lluvias y también cuando aumenta la población con la llegada de los turistas. El ayuntamiento reconoce que este barrio no tiene saneamiento, ya está comprobando el estado de las fosas sépticas, de algunas fosas sépticas de algunas viviendas de este barrio para intentar reducir esos vertidos y también nos han dicho que ya están redactando el proyecto para dar con la solución definitiva a este problema, para dotar de saneamiento a este barrio, pero que las dificultades técnicas del terreno, nos dicen, van a dificultar, van a retrasar la ejecución de los trabajos. Desde hace 3 años hemos empezado a recibir aguas fecales, no sabemos de qué, de fugas de pozos negros, de que el agua rebosa la de lluvia a otros pozos de otras personas, y el ayuntamiento pues no acaba de venir. Dicen que el proyecto tarda mucho, pero nosotros creemos que esto es un problema de salud pública. Pensamos que existe algo ahí, se ha movido algo debajo del camino, alguna cuestión que está interfiriendo. Por eso hoy mismo las máquinas del ayuntamiento van a ir allí a levantar ese terreno y vamos a ver qué es lo que nos encontramos. No obstante, intentaremos poner solución a este problema, pero sí es cierto que este barrio no tiene saneamiento y el ayuntamiento estaba haciendo un proyecto para, de alguna manera, dotar a estos vecinos de saneamiento.